Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo estás? Qué honor, qué gozo tu compañía, mi infinita gratitud por acompañar. Gracias, gracias por ser, por estar. Acompáñame, vamos a lanzar juntos el vivo por Instagram. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Pol Hernández Corp. Si estás en Facebook, te invito a que te suscribas. Bueno, en Facebook no te suscribes. En Facebook le das like a este vivo. Le das like a, a mi página, me comentas, arroba e invita a seres a que se unan a esta sagrada charla y también arroba, arroba, invita a seres y en la tachita comparte, comparte con todos aquellos que pueda resonar esta información. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Poli Hernández Corpi. Si estás en YouTube, te invito, hermanito, a mi corazón, ahí sí, que te suscribas a mi canal, suscríbete, dale like a este, a este en vivo. Dale, dale like, coméntame, coméntame, salúdame la forma que yo tengo de saber que ya llegaste, que ya estás por aquí y en la fechita comparte. Y por supuesto, ahora ya también estamos ya un segundito de comenzar la transmisión acá en Instagram, así que bienvenidos también a todos en Instagram. Gracias por acompañar, qué honor. Qué gozo tu compañía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has vivenciado? Gracias a todos. Ayúdame a compartir el mensaje. Ayúdame a compartir esta transmisión. De ti depende que se expanda y que llegue hacia los lugares donde, donde corresponda esta información. Y salúdame, escríbeme, escríbeme para saber que ya llegaste, que ya estás por aquí. Y yo te vaya saludando como a mi hermosa Joe. Hola preciosa, como cada jueves. Es un honor, Joe, tu compañía. Gracias infinitas por acompañar mi belleza. María de los Ángeles Martínez, qué hermoso. Veo el 6 y para mí es el amor del corazón del universo. Me encanta. Y hoy es un día, amada de mi corazón, súper poderoso. Hoy es un día. 4 del 4 del 2024, que también da doble 4. Así que hoy es un día muy poderoso. Gracias, mi Moni, Cristelita, hola, belleza. Gracias por acompañar. Bienvenidos todos. Aquí yo te voy, hola, Tori. Gracias por acompañar. Yo aquí te voy saludando. Bienvenidos todos. Gracias por ser parte. Eh, mi hermosa y bellísima Claune Várez. Estamos abriendo sin capas de información para integrar. Gracias, hermosa Poli, por este bello medio tan amoroso, mi Clau Hermosa. Es un honor tu compañía, hermanita mía. Gracias por acompañar. Mi bellísima Moni, buen día, gracias por acompañar. Mi Lauco Bella, Sonia Reyes, David, gracias, Carolina, gracias por acompañar. Mi verito Duque, bella. Ahora sí me duele cada centímetro de mi cuerpecito. Hermanitos, yo hoy me no iba a llegar, te soy honesta. Yo pedí el día de hoy y no me lo dieron y ahora comprendo es un día muy poderoso un gran portal y con mucha información que me entusiasma compartirte así que entiendo, entiendo mi amor, te abrazo, descansa, reposa mi Annie Leighton desde Costa Rica un besote, Annie contó mi corazón, hola belleza buen día hermosa, dice carito carolina61 61-191, gracias, mi amor. Lauco Bella, besitos, saludos desde Perú, mi amor. Todo mi beso y te veo muy pronto en el llamado del agua Amazonas. Moni Ramírez, tiempo de unirnos. Hoy vamos a hablar mucho de la unificación, amados. Hoy vamos a hablar mucho de la unificación. Y Mirin Marilú, hermosa, te amo. Un beso enorme. Dale un beso gigante también a mi niño, por favor, a Emi. Salúdamelo mucho. Pati, mi bella, gracias, mi amor. Un beso enorme, hermana, mi corazón. Te amo, belleza. Gracias por acompañar. Mari, gracias, María Esther Hermosa. Bienvenida a mi vida. Gracias por acompañar. Analia Torres, te saludo de Rosario. Un honor tu escucha, mi amor. Para mí es un honor tu escucha. Walquiria, walquiria 1122, un abrazo enorme también para ti, mi vida. Marta Cecilia, desde Uruguay, un besote, mi amor. Naipolán hasta Medellín, me encanta. Mi bella Elcita, Caro, es que se me olvida que eres Elcita, pero sí sí te recuerdo, mi amor. Un besote, mi Elsi, enorme, bellísima. Eh, Georgina Bocchio, mi amor, gracias por acompañar. Un besote enorme, belleza, gracias por acompañar. Evelyn Peña, bonito día, mi amor, gracias por acompañar. Gracias, gracias, vacas, gracias por acompañar, mi vida. Mi Glow, besitos, mi amor, feliz portal, 888. Oye, oye, será un portal previo 8.8, qué belleza, hoy será un portal 8.8 previo, ¡Qué, qué entusiasmo, me encanta. Bere, gracias, abrazos, mi amor, gracias por acompañar. Saludos desde México, yo soy Amor 1711, qué honor, tu compañía, eh, Ruartes Nora. Ruartes Nora, gracias. Hola, Polita, siento en mi corazón. Qué alegría desde San Juan, Argentina. Y un nuevo gozo para mí, tu compañía, Bella. También estás en mi corazón. Chelis Vaca, te abrazo. Todo mi amor, belleza. Marcelita Fanelo, gracias, mi vida. Mi ver hermosa, abrazo. Vero Bejarano, bendiciones con mucha luz desde mi corazón. Gracias, mi amor. Gracias, belleza. Liv, hermosa, te he sentido cercana, mi Liv. No, no sé si soñé contigo, si estabas haciendo alguna labor, pero hace cuenta que acabo de hablar contigo, yo sentiría. Un besote, mi Liv, hermosa. Onironauta, hermanita de mi corazón. Mateo, Marcelita, gracias, bellezas, gracias. Bienvenidas, Cris, Loreto. Sony te veo muy pronto ya, mi Sony. Berito, qué bueno escucharte para que, porque mi energía se renueva y también la mía, crema. Yo estaba bien cansadita. Loreto, gracias por acompañar. Bienvenida, Martita. Gracias por acompañar. Muy muchi. Un beso enorme, mi, mi, muy muchi. Mateo, desde Bogotá, un beso enorme. Y estaremos muy pronto y hoy vamos a compartir mucha información de Colombia y de Bogotá. Desde Chile, Loreto, un abrazote enorme. Martita Bojórquez, hasta Lima, mi amor. Un, un besote hasta Lima, Perú, dándome un tiempo desde mi trabajo. Qué honor tu compañía, Martita. Hermanito José William, gracias por acompañar hasta Colombia. Un beso enorme, hermano. Te amo, mi belleza, Delir. Gabrielita Estrada, gracias por tu compañía, Mileti. Feliz cumpleaños, mi amor. Muy feliz cumpleaños para Leti. Honramos tu vida, celebramos hoy tu existencia, mi vida, y gracias por compartirlo con todos nosotros. Felicidades, felicidades, mi Leti hermosa. Bien, hermanitos, pues vámonos con la información de este sagrado portal tan poderoso, como te decía. La verdad, hoy yo estaba muy mareada y muy cansada. Quería seguir durmiendo, te soy en esta, yo quería seguir durmiendo. De hecho, me desperté a las seis y media de la mañana y me volví a quedar dormida. Y me desperté casi a las nueve de la mañana nuevamente. Y no, y, y no querías despertar, yo quería seguir dormida porque estamos haciendo mucha labor. Estamos haciendo mucha labor, como te platicaba en el en de, vivo del martes en este mensaje especial. Gracias, a Ana Saltrian, gracias a la divinidad por estar aquí, gracias. Sergio Antonio, un beso enorme, gracias por acompañar, mi amor. Bertita, gracias, gracias, vivida, gracias por ser. Y aquí te están felicitando. Mileti en Instagram te mandan felicitaciones, Moni. Bienvenida, Celeste, hermanita de mi corazón. Entonces, como te compartía, hermanos, todos los tiempos se han alineado, están integrados ya los tiempos, porque somos seres atemporales, nos estamos movilizando en sueños y aún despiertos, estamos haciendo labor en otras dimensiones, concluyendo las labores que dejamos pendientes, concluyéndolas y recobrando partes de los protones de nuestra alma. Así lo dijo, lo explicó Dios Padre, que el alma son los protones del ser, es, es, se encuentran los protones el alma y que hay muchos protones dispersados en diferentes líneas de tiempo a través de las experiencias donde tu alma se ha choqueado. Entonces, estamos yendo a recoger esos pedacitos nuestros, enfrentándonos con nuestra propia sombra, llevando esa limpieza en nosotros mismos, integrando nuestros protones del alma para volver a ser gran conciencia. Así, se siente mucho cansancio y ganas de dormir, así hemos estado. Y entonces, eh... Recuerda que nada es normal. Lo normal es que estemos puros, prístinos, encendidos, poderosos. Eso es lo normal. Pero bueno, es comprensible dada la labor que estamos realizando, que es nuestro cuerpo se sienta un poco cansado, que sientas mucho cansancio, como yo lo sentí hoy en la mañana. Y pedí que si me daban el día libre, pero me dijeron no, oh, la vida mi hermosa. Me dijeron que no, que no había día libre el día de hoy porque había información importante por compartirte. Entonces. De la información importante para poder a la, a la que hoy compete, que es importantísima esta información en que expandió mi corazoncito, recordar esta parte de la información que te voy a compartir. Eh, poder comprender, hermanos, entonces, que estamos yendo hacia la unificación de nuestro propio ser. Estamos recobrando nuestras partes, nuestras partes de los protones del alma, que son el potencial de unificación, que se encuentra disperso, los estamos recobrando, ¿vale? Gracias, Marisoya, gracias, Bonita, gracias, María de los Ángeles. Y ahora me doy cuenta, ¡ay, qué, qué belleza! Me encanta mi vida. Gracias, Angie, hoy Portal 88. Y en este proceso, hermanos de mi corazón, entonces... Estamos unificando todos los protones de nuestra alma dispersos, pedazos, fragmentos de nuestras almas que en esencia son protones que se encuentran dispersos que estamos nuevamente integrando en las diferentes líneas de tiempo para retornar a hacer la conciencia que en realidad somos. Estamos a su vez también integrando siendo la común unión de nosotros mismos, nuestro divino femenino, nuestro divino masculino, el Adán y Eva están retornando a su estado prístino y puro al estado origen donde no hay culpa ni hay miedo estamos unificando corazón y mente estamos ya yendo hacia el momento de la unificación, como bien nos decía el maestro Yeshua y también Dios Padre Lemuria y Atlantis nunca han estado separadas solo es una ilusión nuestra en las múltiples dimensiones donde están Lemuria y Atlantis unificadas solo hay una dimensión en la que hubo separación de ahí en fuera siempre han estado unidos y solo que nosotros hemos sostenido la dimensión donde hubo esa separación, donde hubo esas guerras plasmódicas, que nuevamente estamos llevándose a la luz y estamos recordando que Lemuria y Atlantis siempre han estado unificados, que nuestro corazón y nuestra mente divina son uno solo, que somos Mu, que somos espíritu, estamos integrando la comprensión del espíritu, el alma y la materia, que somos espíritu, somos luz en un cuerpo de materia, que como bien nos decía el maestro Yeshua en la conexión que tuvimos el pasado de las 12 Sagradas Familias este domingo, nos decía, eres el callado, nuestra materia es el callado, el bastón por el cual se moviliza el pastor, que es nuestro espíritu. Sin el callado, no se movilizaría el pastor. Imagínate qué poderoso es nuestro vehículo físico. Así, eso respondiendo a una pregunta que me hacían en la mañanita, hola, Blues, que me hacían en la mañanita en el grupo de la Masterclass. Hermanos, no solo eres espíritu, no se trata solo de ser espíritu, se trata de ser espíritu en la materia. De eso se trata, de activar este poderoso y enorme callado que somos, el pilar tan fuerte que es nuestra columna vertebral, nuestro cráneo, como el callado donde se sostiene el espíritu. Esta escalera al cielo de Jacob. Sin este callado, sin la materia, el espíritu no se experimentaría en la materia. Visualiza esa importancia. Así que no somos solo materia y no somos solo espíritu. Somos la unificación de ambos. Estamos ya en el momento de unificar. Por eso, hermanitos de mi corazón, es que vamos a ir ya hacia aperturar la quinta dimensión. Vamos a aperturar la quinta dimensión que se sostiene desde la unidad. La quinta dimensión de los nuevos colores, vibración y sonido. Que es una, una dimensión que se sostiene solamente desde la unidad. Por eso es que estamos ya recobrando esa memoria. Gracias, enciéndete, Farola Juan Manuel. Gracias, María Hermosa. Eh, Madre tonancy se está presentando en casi muy presente a Madre tonancy porque el corazón de Madre y hermanos de mi corazón, es el corazón de la memoria, es el corazón de esmeralda. Que nutre a la red de redes cristalina. ¿Qué es la red de redes cristalina, hermanitos? Es lo que los arcturianos llaman el gran cuerpo armónico. Lo que yo te hablaba como el enramado metatrónico, el enramado planetario. Todo el cableado de nuestro planeta, hermanos de mi corazón, es el cuerpo de Metatrón y es el cuerpo de nuestro planeta. ¿Ok? Y lo que alimenta ese gran cuerpo es un corazón, un corazón esmeralda. Y ese corazón esmeralda es el corazón de la memoria que se encuentra ahora en Telos con los 13 sabios de Telos, trabajando y activando ese corazón nuevamente, que en esencia es el corazón de Madre Tonantzin Guadalupe. Madre sin Guadalupe es la madre de la Tierra, es la energía femenina del planeta Tierra. Es la energía femenina de aquí, es decir, así como en Andrómeda es la conciencia María Magdalena, la parte de madre cósmica que se manifiesta y que se habita en Andrómeda, en el templo Selenita Andromedano, donde están todas las vírgenes andromedanas que forman su conciencia como células, es la energía de la, ma, de la madre María Magdalena, así como Pléyades es la conciencia de María. Pleiades es la conciencia de María y en donde están todas las, las vírgenes pleiadianas que forman la conciencia de la Madre María. Y es parte de, la, de Madre Cósmica. Bueno, Madre Cósmica se experimenta en la Tierra y aquí en la Tierra la parte de Madre Cósmica que se experimenta es la frecuencia de Tonantzin en Guadalupe. Es, es, es la madre de la tierra, es Tonantzin Guadalupe, que nuevamente nos estamos permitiendo conectar con ella. Así que eh, el enramado planetario, eh, el, el gran cuerpo armónico, la, la red de redes cristalina donde estamos todos los seres vivos, plantas, animales, flores, insectos, minerales, elementales conectados, es el gran cuerpo de sin Guadalupe. Eh, el corazón que nutre esta red es el corazón de esmeralda de Tonantzin, Guadalupe. Y el manto de Tonantzin, Guadalupe, es la malla planetaria. La malla, esa es la información que a mí me corresponde transmitirte. Eh, me, le comentaba a Lolita, a lo mejor te has oído de más mallas, de más redes, yo solo te voy a hablar de estas. Yo te hablo de la malla planetaria, malla con Y, y de el gran cuerpo armónico, la red de redes cristalina. Y te, te he llegado a hablar también de, de la red magmática, ¿Vale? Pero esas son de las redes de donde yo te hablo. Uno es el cuerpo de Tonancin y el otro es su manto, la malla planetaria que está activándose desde los dodecaedros. Y para activarse desde los dodecaedros, como te venía diciendo, está, se va a resetear al gran cuerpo armónico para que el manto se encienda. Primero se va a trabajar el cuerpo, el gran cuerpo armónico, la red de redes cristalina, el enramado planetario, el enramado metatrónico. Cada red se va, va a llevar un reseteo. Previo cada portal 8.8. El 22 de abril va a ser el primer reseteo de la red animal en la que el humano en su coexistencia con los demás reinos ha puesto nudos. Va, va a limpiar los nudos que le hemos puesto a la red animal. Eh, el, el próximo 3 de mayo que arrancamos justo sería el retiro. Gracias mi amor. Gracias Belleza. Me encanta. Me encanta, estábamos conectadas, me fascina. En este proceso, hermanitas de mi corazón, hermanos, el próximo 3 de mayo va a haber un reseteo, se van a liberar los nudos en la red arbórea y el próximo 11 de junio se va a hacer un reseteo en la red mineral, porque la red mineral también le hemos puesto nudo desde tanta explotación y esclavitud y cada mineral, cada roca, cada cristal, el oro, la plata, todos los minerales son seres vivos. Están vivos. Ay, felicidades, Moni, ese 13 de mayo es tu cumpleaños. Son seres vivos. Así que se va a llevar estos receteos para el gran portal del 888. Se va a vivenciar un gran receteo desde el octavo flash solar que se va a ingresar a través de la piñal del planeta que va a corresponder allí en Capilla del Monte, en ERS. Se va a hacer la labor de lo que vamos a hacer. La piñal planetaria recibe el flash, la mente divina, que se distribuye por toda la red. Por toda la red, un gran receto de todo el cuerpo armónico. Este proceso, hermanos, en el gran enramado metatrónico, lleva el proceso como nos explicaron los acturianos desde septiembre del año pasado, que nos avisaron de este gran receteo en el cuerpo armónico. Va a armonizar todos los cuerpos, todas las redes se van a armonizar. Vamos a vivenciar el We Are One. El somos uno, el nosotros somos, la unidad con todos los reinos, la simbiosis colaborativa consciente, donde cada cosa, comprendo ya que cada cosa que vivencie, una planta, una hojita de un árbol, una, un pétalo de una flor, el pelo de un animal, eh, las alas de una, de una libélula, eh, un, un hormiguero, todo lo que vive cada uno de los seres vivos me impacta. Y todo lo que yo vivencio impacta a todos los reinos. Todo lo que yo pienso, siento, digo, acciono, impacta en una simbiosis colaborativa consciente en el gran cuerpo armónico. Este proceso, este, este reseteo, hermanos, que va a ser como poner una gran carga eléctrica, una enorme carga eléctrica al cuerpo armónico, que es este enramado metatrónico, la parte que corresponde a Metatron, eh, va a realizar un gran impulso electromagnético. Desde la parte, va a ser un impulso eléctrico desde la luz, desde el sol central, ¿OK? Ese octavo flash solar que viene desde el sol central de la galaxia. Este proceso, hermanos, va a tener un impacto en la malla planetaria, el manto de la Tonantzin Guadalupe, ¿OK? Ese manto se va a activar y esas estrellitas en el manto de Tonantzin Guadalupe toman forma dodecaédrica. Los dodecaedros, que es la misma forma del panal de abejas, que significa la unidad de todo. ¿Ok? Se activan, se van a conectar. Y te voy a hacer ese, esa imagen. Eh, se activan, hermanos, conectados los dos caedros por rosetones. Así lo dijo Madre Cósmica y Madre María. Por rosetones, que es decir, son ventanitas en arquitectura. Un rosetón es una ventana redonda que tú puedes ver en templos, en arquitectura antigua, eh, generalmente que tienen vitrales. Por rosetones de rosas. ¿Ok? Imagínate, mandalas de rosas en círculos perfectos que son ventanas. Estos dodecaedros que conectan uno con otro, que movilizan la malla para abrirse hacia la quinta dimensión, a través de los rosetones que son estas ventanas, podemos ver y puede llegar la quinta dimensión a la Tierra. Así que en este proceso, como todo es desde la unidad, todo es desde la unidad de hermanitos, de la unidad de todos los reinos, el cuerpo armónico, que lo activemos ya como cuerpo armónico, porque el único desarmonizado somos el humano, y el humano le ha puesto nudos a las demás redes, a la red elemental, a la red arbórea, a la red floral, a la red mineral, somos el humano, el que le ha puesto los nuditos, porque el gran cuerpo armónico es así: armónico. Solo nosotros nos hemos confundido un poquito y volveremos a aperturarlo y volveremos a conectar y a retirando esos nudos y el flujo comenzará a nutrir por toda la red de forma libre a la nueva humanidad. Gracias, mi amor. Hoy me encanta, Angie, porque he visto a Madre María. Voy siendo clara hasta aquí, hermanitos, vamos entendiendo por qué todos desde la unidad. Y el 11 de junio, tu cumpleaños, mi amor, hoy, ese día que activaremos eh, la tercera red. Me encanta, me encanta. Felicidades a todos. De, de antemano me voy adelantando para sus cumpleaños, felicidades. Vamos siendo claros, hermanitos. Y entonces, ya que estemos vivenciándonos, se abre la apertura de la quinta dimensión, abrimos a través de los rosetones en la malla, que recuerda, y esto es bien importante. Desde la parte que nos han explicado, la malla planetaria, que es lado de es la que tiene el magnetismo. La malla planetaria es el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es la capa protectora de la Tierra. La, el, la capa magnética del planeta Tierra, en esencia, hermanitos, es lo que permite que la radiación solar, que, es, que afecta a, a la vida, no ingrese. Permite que todo aquello que no favorezca la vida en la Tierra, es como un escudo protector: el campo, el, la malla magnética de la Tierra. Así que esta forma dodecaédrica que se toma ahora, que apertura la quinta dimensión a través de los rosetones en la malla, a través de esos dodecaedros que se unifican en unidad, se apertura esta quinta dimensión. Y por eso es que se ha presentado Cryon, que yo te avisé que se presentó en la mañana del martes. Cryon que me decía a través del, en el sueño de, de mi sobrino, el más pequeñito de, de seis años, que me decía, Cryon, viene a buscarte, te pide permiso. Para hablar contigo y transmitirte un mensaje. Ok, hay hermanitos. No recuerdo el mensaje <laughs> más que su presencia y que estaba relacionado con la red de redes cristalina. Y el mensaje va a llegar y se va a decodificar en el momento exacto, exactamente el mensaje de Cryon cuando sí corresponda. Pero lo que comprendo es que la energía de Metatron y de Cryon están unificándose para nuestro proceso. Siempre han estado unificados. Somos nosotros quienes nos permitimos reconocerla desde allí. La energía de Metatron en la gran red de redes cristalina, en el gran cuerpo armónico, y la energía de Kryon en esa en ese malla planetaria, en esa malla crística, en el manto de Tomás en Guadalupe. Porque ambos van de la mano. Y para que el, el, la energía de Kryon Active la quinta dimensión, esta parte poderosa dodecaédrica en el manto de Tonancín Guadalupe, en la malla, es que se tiene que hacer el reseteo en el cuerpo armónico, en la parte eléctrica y magnética de la Tierra, que es en el enramado metatrónico, en esa flor de la vida que conecta a todos los reinos en la Tierra. Eh, Miss, vamos a, Miss eh, Muniac, vamos a hacer una. Para el 8, para vamos a hacer una conexión especial. Va a haber una conexión especial que vamos a realizar. Va a ser un en vivo, que así fue indicado, para vivenciar este enorme portal donde recuperamos todas las partes de nuestras almas. Los protones de nuestras almas se activan y se integran en la gran conciencia que somos. Ok, abrazoles, mi miren hermosa. Eh, resistir tanta vibración cuando ocurre el flash solar. Hermosa, si no, no estaríamos aquí. Nos pregunta Loreto, ¿podemos resistir tanta vibración? Si no, no estaríamos aquí. Nuestro cuerpo es una herramienta perfecta. Somos cristales, somos justo las antenas que anclan ese flash. Somos las antenas que anclan el flash. No es que nuestro cuerpo sea algo limitado, nuestro cuerpo es el máximo potencial, es la creación más exquisita del universo de materia. Y estamos para eso aquí. Para hacer ese cristal que se reconozca, somos, eh, como te decía la vez pasada, somos árboles caminantes, somos pirámides andantes, somos cristales que hablan desde esta forma. Y es a través de nosotros, desde la gran escalera del cielo de Jacob, que no tenemos reconocida, que es todo nuestro sistema nervioso, el cableado, que puede sostener esa gran fuente. Tan sencillo como esto, para que más o menos, mi Loreto, te des cuenta del poder que tenemos. Yo ayer te puse eh, lo que realizamos el 11 y el 12 en Teotihuacán, ¿cierto? De la llave, te puse que recibí el 11, la llave a través del Espíritu Santo, que recibí la llave con la que se aperturaba, se encendía la pirámide del sol en Teotihuacán, con eh, esa pirámide de conexión a Orión y a toda la Cundalón Universal, por donde llega el sol del origen. Estando allí, yo les platicaba que sentí una enorme fuerza. Una enorme energía, literal, que recorre todo mi cuerpo, así una descarga eléctrica poderosísima. Y cuando puse el, el dibujo de la llave que, que hice y que te puse ya digitalizada allí en, el, en la publicación, esa es la llave que enciende el transformador de la pirámide, y que en esencia, ay, ¿dónde está mi dibujito? Yo tenía el dibujito, acá ahora te lo voy a enseñar. La, la hojita literal que puse que puse allí, a ver si me encuentro, acá está, debe ser esta. Esta. Esta la dibujé, el 12 la recibí, el 11, y el 12 la dibujé, y me indicaron que tenía que tocar la pirámide, y ya que la puse en la pirámide, empezó a correr esa energía. Yo siempre dije, wow, el transformador que enciende, la pirámide, es poderosísimo. Sentía la energía, y el lenguaje de luz no es algo que se haga consciente, no es algo que yo haga un ta-ta-ta-ta-ta para... Para activar una energía, no. Es una energía que desde adentro se manifiesta a través de un lenguaje de luz. Y era tan expansivo, y una, literal, era corriente eléctrica en palabras, pero era corriente eléctrica. Y cuando acabamos ese proceso, yo seguía sintiendo en la planta de mis pies hormigón de energía. Y yo decía, oye, esto está muy loco. Físicamente siento la energía todavía en las plantas de mis pies anclándose en la tierra. Sentí ese flujo eléctrico. Y cuando dije, qué poderoso es el transformador que enciende la pirámide, Isis me dijo, tú eres el transformador. Esta llave, hermanitos de mi corazón, enciende la pirámide porque enciende el transformador, que en ese caso soy yo, que en esencia somos todos, y que ahí fuimos cada uno de nuestros hermanos, que era una parte de esta llave, una de estas patitas, los ocho seres que hicimos la labor, una de estas patitas de la, de la Cruz de Malta, uno de los pilares, una Béjica Pisis, que, que era una Trinidad en sí, éramos ocho seres y éramos una Trinidad, cuatro Béjica haciendo haciendo la labor, nosotros. Éramos el transformador. Nosotros somos la energía que encendió la pirámide. Sí, me explico y sabe, y en verdad ha sido la energía más poderosa que hasta ahora he sentido. Imagínate encender la nueva KEOPS en América. La energía tan poderosa que somos no está afuera, porque somos el universo entero comprendido en este cuerpo. Eso es lo que tenemos que aprender de nuestro cuerpo. Ser humanos no es ser defectuosos, no es en donde está, bueno, me equivoqué, soy humano. No, hermano. En tu humanidad está la perfección. Somos humanos y somos perfectos al ser humanos. El cuerpo humano es la perfección absoluta de la materia, donde toda la creación puede, puede contenerse, donde el espíritu se contiene. No es algo extra chiquito, no, es tu máxima grandiosidad. Y este es un transformador, hermano, esto que estás viendo aquí enfrente. Es el transformador que enciende la pirámide. Y sabes, tú también lo eres. Y esta es la llave que enciende el gran transformador que todos somos. Por eso te lo compartí. Todos tenemos ese potencial. Ese día yo ahí lo descubrí. Yo pensé que era un transformador que estaba en el centro de la Tierra y que encendía la. Y somos nosotros. Porque tú eres todo. Tú eres todo. Tú eres todo el universo. Okay. Espero haberme dado dado entender qué belleza las dos energías. Cuánta potencia, mi Angie hermosa. Sí fui clara en este proceso, hermanitos de mi corazón. Gracias, mis eh, Muniac. Mis gracias, a El Mileti, un besito. Hoy sentí el cuerpo en vibración sutiles. Te entiendo, hermanitos de mi corazón. Tus palabras siempre me iluminan tanto. Es que son tus palabras, mi amor, y las recuerdas, resonan en ti. Bienvenidos todos, muy fuerte, temblabas. Y er éramos todos, hermanita. Yo era ese transformador, pero lo era Lau, lo era mi esposo, lo era Harry, lo era Mau, lo era Brian, lo era Mena, lo era Charlie. Todos somos ese gran transformador, solo que no lo recordamos. Y, y yo sentí esa energía. Literal, me sentí como transformador. Y qué belleza saber cuál es nuestro potencial. Y a partir de ahora no lo podemos dudar más, no lo podemos dudar más. Esto mismo, hermanitos, les voy a decir que es, me lo explican de esta forma. Es factible que te haya pasado. ¿Ok? Esa gran energía que somos y que está contenida en este cuerpo y que estamos aprendiendo a potencializar, a usar como creadores conscientes y demás. Ahorita me estaba mostrando, eh, Dios Padre que está presente, me estaba mostrando, a mí me pasaba mucho de pequeña, por ejemplo, que sentía que mi cuerpo vibraba, temblaba, y de, pero me pasaba desde niña y yo pensaba que estaba temblando. Y entonces abría los ojos y ya despierta, eso me pasaba mucho en las noches, ya despierta, sentía así el temblor. Y entonces me paraba corriendo para avisar que estaba temblando y no estaba temblando. Ese es, esa es tu energía, hermanos, de mi corazón. Ese es tu flujo eléctrico, ese es tu enorme potencial. Ese momento en el que el transformador se enciende y hasta tiembla, se moviliza. No es que la tierra se esté moviendo, es que tú tú estás activándote. Y a, y a muchos de ustedes yo sé que les ha pasado desde pequeña. Ay, mi Jari, eras un transformador enorme. Éramos todos, mi Jari, cada uno era un transformador. Esta llave nos encendió a todos. A todos y cada uno entregó la parte de su energía. Era un transformador que desde mi parte me lo reconocí. Yo pensé que era aparte de mí, ¿no? era, estaba fuera esa energía que estaba entrando en mí. Yo era la que estaba mandando esa energía, pero esta energía la estábamos mandando los ocho seres que estábamos allí. Esta energía, no solo eso, fíjate, qué hermoso, porque sé que los 52 niños Buda muchos están aquí, que fueron al encuentro del Popocatépetro de Estacíhuatl y que se estuvieron en la red. Hermanitos, los 52 niños Buda estaban siendo activados desde esta llave y se estaban encendiendo a sí mismos y estaban siendo los transformadores, sosteniendo en la red que es este círculo de electricidad que somos todos cuando nos unificamos, sosteniendo esta apertura. Esta llave, hermanos de mi corazón, enciende la pirámide de Teotihuacán como la nueva pirámide del Sol, porque enciende a los transformadores, aquellos corazones puros que pueden recordarse. ¿Vale? Así que la contigo, enciende el transformador que eres, empieza todo el potencial. Y mi Barbs hermosa, hola mi amor, gracias por acompañar. Te agradezco sobreponerte al agotamiento para cumplir con tu misión de dar luz con la liberación de estos nudos. Gracias mi amor. Y es que como siempre les digo, estando aquí, como estamos conectados y conectamos con la data de la fuente con el gran cableado se me quita el cansancio Estando aquí me lleno de energía y de entusiasmo y ya cuando acabe a lo mejor ya me caso un poquito más o ya se me quita no pero más bien siempre que estoy charlando con ustedes cuando estamos conectados me lleno de mucha energía eh, tu energía me da mucha paz estoy nerviosa por este eclipse que llega mi amor este eclipse es una enorme oportunidad nos lo avisaron desde el 20, desde el 20, um, Ay, no me acuerdo que ya de septiembre del 2023 nos avisaron del portal Ghostbuster. Es momento de recobrar nuestros protones de alma, los fragmentos de nuestras almas. Y este portal, este gran eclipse, es el momento esa, donde todo converge y esa posibilidad de que seamos ese punto de creación. Esa, en esa vesica piscis no lo veamos como algo obscuro y, y lo que vean que hermano que les dé miedo de este proceso te invito ya no lo veas si ves información que te genera miedo hermano te corresponde esa información ya ahorita en verdad sostenerla desde allí el eclipse hermanos esto justo me lo, me lo mandaba en un de mi hermanita glow es justo y tienes toda la razón lolita mira ya se integró es la vulva de la vesica piscis del sol y la luna, de madre y padre cósmico. El eclipse es el momento central de esto, donde nace la luz, donde todo comienza. Es un agujero negro. Y este eclipse nos da la oportunidad de recobrar en ese, en ese gran agujerito, en esa vulva de madre cósmica, más que verla como algo denso, oscuro, velo, como la parte, la parte de creación de madre cósmica. ¿Cómo nos va a dar miedo conectar con el momento exacto de la creación de madre cósmica? Y entonces en este momento podemos recobrar todos nuestros protones, que, la, que es donde se encuentra nuestra alma, dispersada en diferentes líneas de tiempo, unificarlos y retornar a ser una gran conciencia. Este, este, este eclipse, hermanos, es una enorme oportunidad. Y si lo sigues sosteniendo desde el miedo, a su vez también es perfecto. Pero te invito a que ya dejes esa información. Ya deja esa información cuando vamos a comenzar a reconocernos dioses. Y que nada se escapa de un plan mayor. Y que aquello que vemos que es oscuro, denso, en esencia, funciona para un plan mayor. Y que tenemos la capacidad de ver más allá de lo evidente, de no atorarnos en, en solamente los sentidos limitados y cortitos en donde está lo bueno y lo malo, sino eso que creemos que es lo malo, ver más allá y ver cómo todo eh, tiene un origen. De la creación, como tras todo proceso, siempre hay amor y siempre, siempre, siempre funciona para la luz. Solo que nos han enseñado a ver el puntito negro como algo malo. Gracias, Margarita, gracias por tu compañía. Sí, sí me di a entender, hermanito, lo que es este portal, este eclipse. Yo hace poco tuve un sueño donde una mujer me estaba pasando corriente y yo temblaba toda. Y ella hablaba de un, le un lenguaje de luz donde hacía algo similar, como taca, taca, taca. Así, hermanita, es encender el transformador que somos. No solo, por ejemplo, ahorita que mi cuerpo está cansado, que mi cuerpo físico está cansado, no está funcionando, no estoy permitiendo que el transformador que en realidad soy esté encendido. Ahí hay nuditos en mi confusión por todo lo que estoy realizando, que entonces me siento cansada y agotada. Cuando yo soy un transformador completo, no tendría por qué sentirme cansada. Por eso no es normal el cansancio. Entendemos como síntoma en un proceso de confusión de nuestra mente. Pero en esencia somos los transformadores, hermano. ¿Qué energía te puede faltar? ¿Por qué sentirnos cansados? Eso es solo una ilusión. Eso es solo una ilusión. Yo vi toda esa energía de la que vos hablas, es súper genial y es el, el bien real aquí presente con su experiencia maravillosa. Me encanta, mi Angie, me encanta. Gracias, Ida Ida Tobar. Gracias por tu compañía. Bienvenidos todos. Ay, mi hermanita, encuentro de voces. María Carolina, hermosa, Nancy, el todo, mi amor. Betty, Ana, Ana Quiroga, hola a todos. Te amo, gracias, eh, Marisol, gracias, mi amor. Así que bueno, te invito a que dejemos de conectar con la información del miedo, con la energía del miedo, porque es justo donde el egregor, que ya se está integrando a la luz, nos quiere atrapar, volviendo a sentir miedo, separación, porque si tienes miedo, te olvidas de que eres Dios. Si hay miedo en ti, hermano, no te estás reconociendo como un Dios, porque Dios sabe que es toda la creación. Y que nada está fuera de ti, y que inclusive esa sombra eres tú, y la abrazas y la iluminas con amor. Entonces, el miedo es en la falta de reconocimiento del Dios, y eso es donde le gregor, que no quiere, quiere. Quiere, pero está dando sus pataletas de supervivencia porque todo desea ser integrado a la luz. Está dando sus pataletitas. y entonces lo hace a través de cierta información donde podemos tener confusión, donde todavía estamos en la parte del complot, separación, guerra, defensa. Me tengo que pelear en donde me da miedo, viene. Y sí, saber es estamos en el apocalipsis. Ya, sí, el lunes primero, el lunes, eh, el lunes santo de este año fue la tercera trompeta. Qué belleza el apocalipsis en esencia su origen apocalipsis es cruzar velos hermanos estamos cruzando los velos qué bendición vivenciar el apocalipsis porque el apocalipsis nosotros desde la parte que el Gregor nos ha atrapado es en muerte en la realidad del apocalipsis es cruzar los velos los velos de la ilusión que ya estamos cruzando. Ya es la tercera de, de siete trompetas que cada lunes santo, donde el maestro retorna al templo y limpia el templo de la confusión, de la burla y la deshonra, que es lo que representan esos comerciantes, cada lunes santo hacemos esa labor. Ingresamos más al templo, un sello se apertura, una trompeta es escuchada, un velo más se cruza y cada vez más estamos concluyendo el fin de los tiempos de obscuridad, abriendo la, los tiempos de la luz en la tierra. Entonces lo podemos ver desde muerte, dolor, sufrimiento, lo podemos ver como el fin de la obscuridad y los nuevos tiempos de la luz, que es como yo te invitaría a que lo vieras. Martita, un amor, mis besitos, mi amor, gracias por acompañar. Estábamos ahorita charlando con Martita y vamos a la información que justo llegó con Martita, a la que nos dirigimos ahora. Eh, hermosa, ¿cómo activamos ese transformador? Gracias, Marisol Loya, wow, sí, de Transformers, amo, ¿cómo activar? Mira, qué bueno que preguntas, porque esto yo no lo sabía hasta ahorita que lo preguntaron ok, y que hablaron justo gracias a la pregunta de Marisol, dieron esta información bien, este código, hermanitos de mi corazón, el código que, que enciende la pirámide de Teotihuacán como la pirámide de conexión al sol del origen, a Orión y al sol del origen, es la llave que te apertura como la pirámide que conecta al sol en el sol del origen, siendo el, el sol del origen en la tierra, ok, úsalo en ti, intégralo en ti, no requieres hacer mayor cosa, todo ya es fácil, es práctico, no, no porque sea algo complicado, funciona, hoy, mañana te veo en el live, hermanito de mi corazón, Max de las estrellas, nos vemos mañana, te invito a que nos veamos mañana aquí por Instagram live, con Max, el pelón de las estrellas, en el Instagram live que tendremos el día de mañana, bien, entonces, hola, misil hermosa. En Esta llave, hermanitos, es de forma sencilla. Está ahí en mis redes sociales, la puedes descargar, la puedes imprimir, puedes programar agua, poner un vasito, una botella de cristal con agua sobre esa, esa impresión del código que ya te puse allí ayer en mi publicación, ¿vale? O puedes hasta trazarla tú también, porque esta sí es la que funcionó, ¿vale? Esta sí, de sencillita y de hermosa, es la que encendió todo el proceso. Y la puedes visualizar integrándose en ti. Llevándola hacia tu corazón, que esta cruz de Malta sea la estrella en tu corazón, y desde allí todo tú eres esta cruz completita. Eres cada uno de los doce pétalos de esta trinidad de pétalos, que en esencia son los doce apóstoles, las doce tribus, que todo converge en el Cristo en la tierra aquí y ahora. ¿Ok? Llévala hacia ti, visualízala en ti y deja que se encienda. Deja que se encienda. Todo es desde tu intención, tú haces la magia. ¿Ok? Gracias, belleza. Gracias, bonita. Hola, misil hermosa. Ruartes Nora. Gracias, gracias, mi amor. Eh, gracias por esta información. Gracias, belleza. Todo mi amor, hermanita de mi corazón. Mi tera hermosa. Gracias, corazones. Gracias, belleza. Alex hermosa. Gracias, mi vida. Vamos claros hasta aquí. Bien, hermanitos. Vámonos a la siguiente parte de la información donde ahora que comprendemos que para sostener la quinta dimensión nos sostenemos desde la unidad, desde la unidad de todo, desde esa sagrada comprensión. Yo en el curso de las luces sagradas vi una cruz dentro de mí. Qué belleza, es que somos esa cruz. Somos esa cruz y no es una cruz como nos decía Yeshua en las luces sagradas familias. No es la cruz de la muerte donde donde sufriste. no Es la cruz del equilibrio, las cuatro bracitos que equilibran todo, los cuatro pilares que sostienen al Cristo. Más que la cruz donde el Cristo murió, son cuatro pilares que sostienen al Cristo en su resurrección. Porque Cristo no murió en la cruz, solo que nosotros ligamos la cruz a la muerte. Cristo vivenció la resurrección del Espíritu, la integración de sus ocho cuerpos de luz en el noveno, que es la lemuria, que es el Espíritu lo vivenció en la cruz. Así que la cruz, fíjate esta explicación tan sagrada, me encanta. Así que la cruz no es la cruz de la muerte, es la cruz, los cuatro brazos pilares que sostienen la resurrección del Cristo en la tierra. Esa es realmente la cruz, ¿ok? ¡Uy, qué bellísima información! El eclipse es la común unión entre el sol y la luna, sagrado masculino y sagrado femenino, que forman una vesica piscis y luego crea un aro de luz con una nueva frecuencia más luminosa. Exactamente, es el momento de la creación, hermanos. Es estar en la temporalidad, ese, ese eclipse, en donde a través de, ese, de, esa, de esa gran aspiradora, ese agujero negro, podemos integrar todos los protones dispersos de nuestra alma. Integrarlo a la gran conciencia, regresar a ser esas estrellas en el universo, volver a ser conciencia completa, ¿ok? Dime si vamos siendo claros de esta información y cómo nos explica el maestro Yeshua que en esencia significa la cruz, los cuatro pilares que sostienen la resurrección del Cristo en la tierra, ¿ok? O los, los cuatro pilares del Cristo, una cruz significa un Cristo. Bien, ya, ya, le, ya lo podemos ver desde otra nueva visión, ¿cierto? ¡Qué belleza! Ahora, hermanitos. Ya que comprendemos entonces que estamos unificando todo, Adán y Eva y nosotros, femenino masculino, Lemuria y Atlantis, que nada ha estado separado, solo es una ilusión en una de múltiples dimensiones donde se vivenció la experiencia. ¿Y que es ha sido para que ahí nos quedemos ator atoraditos y tenemos la oportunidad de vivenciarnos en el resto de las dimensiones donde todo siempre ha estado unido? Entonces, Adán y Eva, femenino masculino, Lemuria y Atlantis corazón y mente divina, todo está unificado, así se abren todos los reinos, todas las flores de la vida, eh, todas las especies dentro de las flores de la vida unificadas, todos los reinos siendo uno. Y así sostenemos la apertura de la quinta dimensión en la tierra. Bien, hermanitos, entonces, yendo este camino, yo te he hablado que desde hace ya cerca de dos semanas, eh, sí, o dos o tres semanitas he estado presentando la información de la memoria. Lemuria comenzó a llegar. Yo te venía hablando hasta ahorita mucho de Atlantis. Habíamos hecho el recorrido mucho desde Atlantis. Y ahorita, con la labor que estamos haciendo de las 12 Sagradas Familias, hermano, justo es la activación del puente Arcoíris. Hermano, esta activación del puente Arcoíris que estamos reconociendo a través de este recorrido es la parte que nos está conectando hacia Lemuria. Las conexiones de las 12 Sagradas Familias nos están llevando a recordar Lemuria, a toda la información sagrada de Lemuria. A través de este proceso. Yo te platiqué, hay un ritual especial específico que tengamos que realizar para Eclipse o se dará de manera natural en cada uno de nosotros. Será de manera natural. Tendremos una conexión gratuita y abierta, hermanito, por las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Por si quieres ser parte, será un honor. Voy a publicar en mis redes el horario y todo para que te unifiques. Bien, en este proceso, hermanos de mi corazón, en este puente que nos está llevando de, la, de Atlantis, el Atlantis dorado, no el Atlantis que solamente habíamos recordado, en donde mucha humanidad se quedó atoradita, en donde veíamos Atlantis, la mente, el error, hermanos. Atlantis es sagrado, Atlantis aún existe, el Atlantis dorado está suspendido, es en donde está toda la sabiduría de la iluminación, es donde el maestro de la iluminación se recuerda a Buda. Este es Atlantis, donde está toda la sabiduría, la iluminación, todo el proceso de la creación en nosotros. Poder ser Buda es gracias a, a lo que se vivenció en Atlantis. Esta parte de Atlantis, hola, mi hermosa, hermosa, sigue sostenida. Lo vivenciamos en el recorrido del Templo de Formación Atlante, donde nacimos, iniciados niños Buda, en donde nos recordamos esos maestros de la iluminación en la tierra. Esta Atlantis dorada, hermanos, es la mente divina. Somos mente divina, solo que se nos ha olvidado. Somos una sagrada mente divina que, en conexión al corazón iluminado, así le llama Yeshua, es mente, es mente divina y corazón iluminado. Ok, gracias, maestro. Y a través del corazón iluminado, puede la mente divina reconocerse. Así que hemos hecho un recorrido de quitar el estigma de nuestra mente, de querer callar la mente. No se trata de callar la mente, se trata de potenciarla, de recordarla, de reconocerla, que la mente, la mente divina en esencia se ejecute en este vehículo, no la mente eh, plana y corta que hemos vivenciado hasta ahora, sino la mente divina, la mente divina, la parte creadora de la creación. ¿Ok? En esta parte, hermanitos de mi corazón. Entonces, estamos yendo ya nuevamente hacia Lemuria. Lemuria se comienza a aperturar desde la parte que a mí me corresponde. Seguramente hay otros comunicadores que desde hace mucho te hablan de Lemuria. Para mí, Lemuria está haciendo nuevo penitas. En este proceso, como parte de Lemuria, importante destacar esto. Uno, la puerta elemental que se encontraba en Francia en el bosque de Broceliande, la puerta elemental al corazón de esmeralda, se encontraba en Francia. Es decir, la puerta resguardada por los elementales. Ahora, la puerta elemental al corazón de esmeralda de la red de redes cristalina, que es el corazón de Lemuria, que es el corazón del gran cuerpo armónico, que es el corazón de Tonantzin Guadalupe, los elementales guardianes abrieron una puerta, una nueva puerta, y esta puerta se encuentra en Monte Shasta, ¿ok? Ya está en América. Los elementales abrieron una puertita en Shasta para poder llegar al corazón esmeralda. Hasta aquí vamos siendo claros en este proceso. La parte elemental, ahora, el corazón, no solo está en esa parte, no solo está en Shasta, ¿eh? el corazón de esmeralda es enorme, son dimensiones, hermanito, mi corazón. No, 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 no estamos hablando de kilómetros en territorio en la superficie, hablamos de dimensiones. El interior de la Tierra son dimensiones, ¿ok? Las la, la partes luminosas de la Tierra son dimensiones. Bueno. Entonces ya nos venían avisando que ya Shasta está abierta ya la puerta elemental para conectar con el corazón de esmeralda, ese sagrado corazoncito que nutre toda la red de redes cristalina, que, que alimenta a la unidad de todos los reinos. Nos venían explicando que los 13 sabios están llevando una labor con ese corazón de esmeralda de activación para sostener el gran flash solar y que desde ahí se distribuya, primero por la pineal, corazón y se distribuya todo ese latido y ese flujo. Eh, eléctrico del corazón de Esmeralda que bombé para toda la red y venían a su vez explicando entonces, de este sagrado proceso, hermanos en mi corazón que así como habíamos aperturado ya hecha la labor el 8, 9 de marzo, antes de lo de Teotihuacán digo 9 y 10 de marzo porque el 10 de marzo es la fecha, donde se trabajó la eva origen sin culpa ni miedo que se trabajaron en unidad, llevaron a cabo su común unión, se reconciliaron se liberaron de lo que es la culpa y el miedo y así pudieron retornar al Jardín del Edén. El Jardín del Edén, la puerta se encontraba en el Monte de los Olivos, en, en los jardines de Getsemaní. Por todo ese tiempo allí estuvo en la puerta del Jardín del Edén. La puerta del Jardín del Edén se ha movilizado también hacia América, hacia México y se encuentra en el Cerro de Sacromonte. En las puertas del jardín del Edén ah, se, es que se quitó el cerrojo, está resguardado. La puertita está cerrada, más no tiene cerrojo. Está solamente cerrada en custodia para que ingresen los corazones puros y prístinos. Así que la puerta del jardín del Edén ya está abierta, ya está activa, ya se diluyó el mosquitero que impedía que las abejitas y abejorros comenzaran a polinizar toda la tierra, desde las flores de Margarita, que es el verbo de Dios, el jardín del Edén, toda la tierra. Y ahora, hermanos, explicaban. Que viene el camino en Amatlán de Quetzalcoatl. Amatlán de Quetzalcoatl es donde aquí se forma el pueblo de Jesús. Así me lo mostraron en un sueño. Gracias, mi George. Gracias, Oscar. Se forma el pueblo de Jesús. ¿Cuál es el pueblo de Jesús? La Nueva Jerusalén. El pueblo de Jesús es el linaje crístico. En Amatlán de Quetzalcoatl, ahí en, en cerca de Tepoztlán, en Morelos, en México, hermanos, el lugar donde nació Quetzalcoatl. Así le llaman a Matlán de Quetzalcoatl, es el lugar origen de las nuevas razas de la tierra. ¿Qué significa esto? Se me presentó eh, en un sueño Menelik, me dijo: Te voy a dar mi nombre, es Menelik, y me decía: Lo más importante es que ustedes, y éramos 12 personas nada más, cada uno de ustedes abra el linaje que se guarda dentro de ustedes. Y ese linaje, él explicaba que se había custodiado. Esa, el linaje, es, es, esas doce esas personas, que son las doce tribus de Israel, las doce tribus hebreas, eh, las doce tribus herederas del gen de Dios, que somos todos nosotros, y si estás aquí, tú perteneces a las doce tribus, tú eres parte de los doce clanes, tú eres descendiente de Jacob, tú eres la puerta a una de las tribus, y que, y que posteriormente se plasmaron en los doce apóstoles que se unificaban en el Cristo, lo que Cristo representando esa tierra sagrada, la Nueva Jerusalén, ok. Bien, en este proceso, hermanos de mi corazón, Menelik, así me dijo su nombre, yo no sabía que existía. Me hablaba de, de las 12 razas, el linaje que está dentro de nosotros, que se tiene que aperturar y que fue custodiado de África, que había sido custodiado posteriormente en Asia, en, en la India, en el Tíbet. Y me mostraba una niña custodiada por muchos ratoncitos pequeñitos que primero me dieron asquito y cosita. Pero dijo, Ay, pobre niña. Y la niña tenía aquí, era así como una niña hindú, preciosa, y, pero chiquita, como de tres añitos. Y yo la que le, eh, mi instinto fue como quitarla de los ratoncitos bebés, porque eran ratones bebés que salían de un hoyo en una pared. Y me decían, no, 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 es una diosa la que le está custodiando. De hecho, hay una diosa, que después investigué que ahorita no me acuerdo de su nombre, si alguien la, la conoce, y hay un templo. En la India, justo un templo donde las ratas y ratones son sagrados, que es el templo de esta diosa. No, ya después me di cuenta. Así que eh, y me decía que ahora esto se abría en Amatlán de Quetzalcóatl. ¿Qué significa esto? Te lo traduzco, hermanito. Menelik es el primer emperador salomónico de eh, Etiopía, en África. Es hijo de Salomón. El eh, Salomón quería que él fuera su heredero. Él decidió no ser hered heredero de Salomón, regresar a su, a su tierra en Etiopía. Y eh, Salomón entonces le hizo una réplica del Arca de la Alianza para que se la llevara de regalo, junto con varios sacerdotes y, 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 y sabios que le entregó Salomón. Pero Menelik le robó el Arca de la Alianza, se llevó la original hacia Etiopía. ¿Ok? Sal eh, Menelik me decía que aquí estaba el origen de todas las razas. En Etiopía, hermanos, lo que comprendo, y que aparte Glow nos puso en un en vivo aquí, en eh, Carnimat exactamente, en jari nos ponía, nos explica Menelik, es que en África, en Etiopía, está el punto, esa arca de la alianza, el punto, la fuerza del arca de la alianza, es el punto del, del origen de todas las razas en la Tierra. De un linaje purísimo de razas azules. Okay, el origen de las razas azules de la Tierra. Esas, esas, esas primeras doce hebras, ¿ok? Su, su origen, esa, esa, ese, ese tejido de la hebra 13, se encuentra en Etiopía. Posteriormente, esta, este linaje tan sagrado, donde se originaron las razas de la tierra, las razas azules, pasa a, a, a reencarnar y a nacer en, en, en Asia, en la parte de la India y en el Tíbet, y es custodiado por ese territorio. Y en ese momento, por la hermandad blanca. ¿Ok? Eso es lo que representa esta niña. Y esta gran diosa carnimata, representada por estos ratoncitos, custodiaba y resguardaba a este linaje puro y crístico, de la niña crística, que se movilizó hacia Asia. Y ahora, este linaje, estas, estas razas originarias de Etiopía, que pasaron hacia Asia, se mueven hacia América. Y es Amatlán de Quetzalcóatl, el punto de origen, donde nacen las nuevas razas de la humanidad. La nueva humanidad nace en Amatlán de Quetzalcoatl y, y, y surgen de una laguna poderosa y hermosa que me mostraba en sueño Yeshua y, y Quetzalcoatl Blanco, donde me bautizaron, que en esencia existe. Existe esa laguna y tiene esa cascada. Y Yeshua me decía que mes, a esta cascada... Ese, esta, esta cascada, esta, esta, esta laguna, esta agua, que es una poza de agua, en esta poza de agua llegan, se unen, y me dijo así el Yesho. es donde se unen las siete lagunas de Lemuria. Y me habló allí de las siete lagunas de, la, de Lemuria. ¿okay? Entonces, hay siete lagunas intraoceánicas que llegan a esta poza de agua en Amatlán de Quetzalcoatl, que nutrirán esta poza de agua desde su información de origen. Y que, y que de aquí, de esta agua sagrada en México, nuevamente nace del agua la nueva humanidad. De esta agua sagrada en este espacio sagrado se forma la Nueva Jerusalén. Se unifican todas las razas orígenes, se vuelven a unificar aquí, que le llamamos después las doce tribus, los doce clanes. Se vuelve a unificar. Volvemos a ser uno solo, que fue, el, que fue el proyecto de Israel. Por eso ahora es la Nueva Jerusalén, hermanitos en mi corazón. Es aquí donde todo se unifica y donde se comienza a unificar Lemuria y Atlantis en estas aguas sagradas. Ahora, para comprender más profundo esta parte, gracias. Aquí John les está recordando para la conexión del próximo domingo 14, les está compartiendo el link. Gracias, mi amor, por compartir. El origen común genético femenino que se encontró en Etiopía se llama la Eva mitocondrial. Eso sí, es porque está en Etiopía. Y eso yo no lo sabía, a mí me lo dijo Menelik, es que yo no tenía la menor idea de la historia. Así que Menelik, este ser que sí existió, se presentó para darme esta información. Ahora, hermanos de mi corazón, vamos a ir una, hasta aquí vamos claros, para ir a una parte más profunda, más profunda de esta información. Bueno, entonces, Amatrán de Quetzalcoatl se va a activar como la Nueva Jerusalén, donde se unifican. Se unifican todas las doce tribus. Allí nacen las nuevas razas de la tierra, la nueva humanidad de esta agua sagrada de donde nació Quetzalcoatl. Es decir, nacen los nuevos Quetzalcoatl. Nacen los nuevos Quetzalcoatl. Van a nacer los nuevos Quetzalcoatl. Y en este punto se presentó Orión a través del guardián físico que custodia este espacio. Bueno, que el ama este espacio, no sabía que era el custodio, y se presenta a Orión. Y me explica, Orión, eh, que es importante que lo reconozcamos desde este proceso. Y cuando voy a buscar la historia de Orión, hermanitos, una es que, bueno, Orión le, le pican tres, tres alacranes eh, o tres. Escorpiones, ¿no? digo uno, le pica uno y a este ser guardián le picaron tres, ¿no? Para este proceso, por eso es que llegó la información de Orión. Y, ya, y se vuelve, se muere y se vuelve una constelación, la constelación de Orión y la constelación de Escorpio, ese es, es animalito. Bien, ahí mismo, hermanos, hay en la mitología la historia de Orión, otra historia nueva que te quiero compartir, que tal vez ya la has escuchado. Orión va caminando al encuentro hacia una, hacia, un, hacia una poza de agua, en donde encontró a las siete ninfas, hijas de Atlas. Esto es bien importante. Siete ninfas, ¿qué son las ninfas? Elementales en la naturaleza, ¿ok? Hijas de Atlas. Atlas, la conciencia que sostiene la humanidad. Bien, les encuentra y las ve allí y hermosas. Entonces, eh, Zeus en castigo, pues lo vuelve una Lo vuelve una constelación y a las siete ninfas hijas de Atlas las vuelve la constelación de Pléyades, las siete Pléyades. Ok, yo tengo otra versión de esta historia que te quiero compartir. En esencia, la energía de Orión es guardián de estas ninfas sagradas, de estas siete ninfas sagradas, energía de Pléyades, que estas siete estrellas trajeron cada una de sus estrellas a ciudades esto llegó hoy y te lo comparto a ciudades de luz sumamente luminosas en dimensiones muy puras de la tierra que son cada una de estas estrellas son las siete luminarias en méxico y, y las aguas sagradas en las que ellas estaban bañando estas aguas sagradas en las que se estaban bañando son siete lagunas eh, que es la energía de cada una de estas siete pléyades están tanto en ciudad en, en las siete luminarias en México, como en agua, en las siete lagunas de Colombia, ¿ok? Son las siete aguas de Lemuria. Estos siete eh, lagunas de Lemuria que me hablaba el maestro Yeshua, son siete lagunas de Colombia. Las lagunas arcoíris de Lemuria, me decía Yeshua, son siete lagunas. En, 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 cada una de estas ninfas representa una laguna, agua pura de Lemuria que tiene la información del origen. Y que es momento de que se unifique nuevamente. Entonces, Yeshua decía que estas aguas, estas siete lagunas que yo vi que estaban conectadas por corredores internos, eh, ríos, arcoíris, llegaban hacia Matlán de Quetzalcoatl, donde nacerían los nuevos Quetzalcoatl, la nueva humanidad. Ahora, hermanitos, hoy ya me explicaron esta parte de la información. Estas lagunas son estas, estas siete lagunas de Colombia, donde se echa. Es la puerta, a ver, dígame si es, si, dígame Globo y Martita si se llama Secha la puerta. Secha es la puerta que fue cerrada porque el humano, cuando llegó a invadir y conquistar Colombia, comenzó a drenar buscando el oro sagrado. Se dice que la verdadera leyenda del dorado es aquí en Secha, en la laguna de Secha. ¿Ok? En donde se encontró, de hecho, esa lanchita dorada, ese barquito dorado que está en el museo del Dorado, se encontró. Se echa. No se encontró en el Dorado. No, digo, no se encontró en Laguna de Guatavita. Laguna de Guatavita es la puerta. Es la puerta al, al disco solar y a la ciudad interna llamada El Dorado. Si se echa, si se echa. Gracias, mi amor. ¿OK? Bien. Y si echa, hermanos, es la puerta. Es la puerta de las siete lagunas de Lemuria. Que ha estado cerrada como una represa, porque el humano había llegado a extraer y había drenado, y se cerró energéticamente para que las aguas sagradas de Lemuria no se secaran, no se dispersaran. Ahora, nosotros vamos a ir a hacer el llamado del agua del Amazonas, y el primero de mayo, hermanitos, estamos siendo invitados. Vamos a tener una activación. Vamos a ir a estas siete lagunas, pero vamos a ir a la puerta, que es. La laguna de siecha que me mostraban y que me explicaba el maestro Yeso este camino. En este proceso, hermanos, vamos a retirar la represa etérica que fue conectada, que fue colocada en las lagunas de Lemuria que están en, en Colombia, en estas lagunas de Lemuria, para que se aperture y desde la parte interna fluyan hacia la parte de México y lleguen hacia Matlán de Quetzalcoatl. Las siete lagunas son estas. Dime, si no es maravilloso, si no es precioso. Las aguas de Lemuria aquí se encuentran. Las aguas de Lemuria, que es donde se nutre, se nutre ese ADN, se aperturan esas hebras de ADN de las nuevas razas en la Tierra, de la nueva humanidad que nace, que nace en México, a través de las aguas de Lemuria. Las aguas de Lemuria activan, son las que activan esta poza de agua sagrada, hermanitos, donde se bautizó a Quetzalcóatl. Que, que activaremos más adelante que haremos esa labor. Si llega a tus manos un cuarzo maestro, es Lemuriano y tiene toda la información de tu lemur y de las ciudades intraterrenas que tú construiste. Gracias, Richard. Qué poderoso, gracias, hermanito. Gracias. Gracias. Y denle más likes porque solo hay 16 likes en, en YouTube y hay mucho más de 16 hermanitos allí, ¿eh? Somos, en total, somos más de 100 hermanos, casi 150. Así que dale like, dale like ahí en, en YouTube. Bien. Entonces, vamos siendo claros hasta aquí, hermanitos, cómo Lemuria comienza a sonar. Así que este proceso, hermanos... Activa ya la lemuria en la tierra en los diferentes puntos donde fue conectado. En Su corazón es la parte que corresponde a Shasta, el ventrículo derecho en Valle de Guadalupe, México, eh, toda la arteria que nutre a ese corazón de esmeralda, toda, la, toda, toda California y la Baja California, que, que es la arteria que nutre ese corazón. Las aguas de lemuria que, 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 que están en Colombia, que llegan. Hacia Matlán de Quetzalcoatl, de donde nace la nueva humanidad. Y no es que la nueva humanidad sea, nazca de Lemuria, es que nace de la unificación. Es, es la raza de Mu la que nace en la tierra. No es Lemuria, no solo son Lemurianos, son hermanos muranos. De hecho, algo que me decía Glow, que es muy importante, es que los Muiscas habitaban esos territorios. Muiscas, justo vienen de Mu. Muiscas. Los hermanos de Mu y Mu en la unidad de la Morida Atlantis, que solo hemos mantenido en separación en una dimensión, de en todas las que ya se encuentran unificados. Gracias, mi bella hermosa. Sí, me doy a entender, hermanitos de mi corazón, qué poderoso es este proceso, qué enorme es la información. Entonces, hermanos de mi corazón, vamos a, vamos a hacer una labor y estás invitado si estás en Colombia o se vas a ir al retiro del llamado del agua. El primero vamos a ir a la laguna de. de Ahí se me olvidó el nombre, Suecha. Espera, me aquí que no. Siecha, a la laguna de Siecha. La puerta a, a, las, a las siete lagunas de Lemuria, que son estas siete ninfas que están listas para abrir todo ese río entroceánico de aguas arcoíris lemurianas que lleguen hacia México, que lleguen a ese úterito, ese esa poza de agua que va a ser un útero de donde nazcan las nuevas razas de la Tierra. Las nuevas razas de la tierra nacen en América y nacen en México y se distribuyen por toda, por toda América. ¿Ok? Vamos muy escas, exactamente. Vamos siendo claros, hermanos de mi corazón. Y algo maravilloso es que a Matlán de Quetzalcoatl le llaman una ciudad atlante. Me decía eso el guardián, mi hermanito el guardián, me decía que le llamaban a Matlantis. Y entonces las aguas de Lemuria es lo que apertura a Matlán de Quetzalcoatl. Esa, esa parte de, Atlant de Atlantis, como la Nueva Jerusalén, donde se unifican Atlantis y Lemuria, porque se está unificando en nosotros. Así que vamos a hacer esta labor. Esto va a ser el primero de mayo y el 2 de mayo en el Jardín Botánico vamos a tener otra conexión, ¿ok? Esta va a ser abierta y gratuita para todos los que así lo elijan. La del primero de mayo, que vamos a hacer en la laguna de... de de siecha la que vamos a hacer allí, vamos a requerir saber los nombres exactos de quienes van a ir porque se tiene que hacer una reserva para que nos permitan el ingreso. Esta va a ser cerradita, va a ser una conexión cerrada con un grupo de seres, este va, va, a, ser, eh, va a ser limitado el cupo con un, grupo, con un grupo de seres, ¿vale? Y la del jardín botánico va a ser abierta. El 2 de mayo a las 2 de la tarde nos vamos a ver en un punto dentro del Jardín Botánico, porque ahí vamos a anclar un templo atlante, hermanitos. El templo atlante es de Isis. Vamos a ver abierto las aguas de Lemuria, que ya van a fluir por toda Colombia hacia México, y vamos a anclar un templo atlante, el templo de afinación de, de, de la madre Isis, que nos conecta justo hacia el punto de creación de madre cósmica, es estar en el útero de madre cósmica. Así que Lemuria y Atlantis se van a activar previo al retiro del llamado del agua, porque hermanitos de mi corazón, ya vamos a llevar las aguas de Lemuria al corazón, ya vamos a haber activado la parte de Atlantis en total afinación para ir hacia el Amazonas al gran cuerpo calloso. El Amazonas, en el Amazonas corresponde el cuerpo calloso del sistema nervioso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es la parte de tu cerebro donde se une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Va a haber nuevas reconexiones neuronales que unifiquen ambos hemisferios, en donde se van a unificar a su vez el polo norte y el polo sur, el pecho izquierdo y el pecho derecho, que se unifican allí, en esa parte, en el gran cuerpo calloso. Amazonas es la unidad que nos lleva hacia el disco solar murano primigenio en la ciudad de Emanti, de las Amazonas Atlantes, que tienen la puerta hacia el disco solar primigenio, en Mu, el disco solar murano, cuya puerta se encuentra en ese trapecio amazónico. Mu, la unidad. Así que vamos a abrir las aguas de la el templo de Atlantis, para ir hacia la mente divina, desde las aguas del corazón puro, ir hacia la mente divina y desde allí poder unificar todos los procesos y retornar a la unión que es Mu. Eso es lo que vamos a realizar. Desde siempre, la gente de Amatlán dice que ahí nació Quetzalcoatl. Exactamente, hermanita, así se llama el lugar donde nació Quetzalcoatl. Dice Glow: Las siete lagunas muiscas se reconocen en forma de espiral cónica, abriendo así las siete dimensiones con los unicornios. Y esta información, justo nos lo daban los hermanitos de, eh, de El Dorado, que tiene otro nombre. Si, si alguien se acuerda cómo nos dieron el nombre. Ay, hermanito. A ver, Glo, si tú te acuerdas cómo nos dijeron que se llama realmente esta ciudad que ese, este disco solar eh, que nos hablaron los hermanos de esta ciudad, y que, que se llama El Dorado, pero que tiene un nombre origen inicial, que ahorita se me acaba de ir ese nombre originario, nos explicaban que a partir de aquí el universo se expande, que, ay, no espérame, ya me estoy, ya me estoy saliendo, perdóname por darte, saludarte, me estaba saliendo en donde nos explican que el universo se expande en forma de cono en siete espirales que dan vueltas son estas estas siete lagunas, hermanitos. Es la expansión del universo hacia o sea, las dimensiones de luz, las siete lagunas lemurianas de Colombia abren las dimensiones de luz en la tierra que se unifican en Amatlán de Quetzalcoatl, en esa poza de agua sagrada donde nació Quetzalcoatl. y que entonces desde las dimensiones de luz podrán, asa, na, podrán surgir del agua las nuevas razas de la tierra y allí comienza a formarse la puerta, de, se abre la puerta a la Nueva Jerusalén si ¿Sí me doy a entender este proceso tan sagrado hermanito no, es en Guatavita pero está, está Ur-Intia gracias Mum, exactamente Ur-Intia es el nombre de la ciudad del Dorado, el verdadero nombre. El Dorado le conocimos así. ¿Por qué brilla? Porque en esencia está dentro del sol interno, que es este disco solar que, que está allí. ¿Okay? El nombre, el nombre eh, fonético es ur -intia, porque tiene su vibración que significa Ur-Intia, que es la ciudad del sol origen. Poli, ¿qué opinas de que la tierra no es redonda? Mi amor, vamos a enfocarnos en la información que aquí corresponde, porque si no nos vamos a dispersar y vamos a honrar la información tan sagrada que ahora nos están yendo, sin movilizarnos a, otra, a otro salón del museo, que es muy bonito y muy interesante, pero vamos a honrar al maestro Yesho que está presente, a Dios Padre que está presente y que están indicando esta información. Ok, la gente de Matlán es muy celosa con el lugar. Porque es muy sagrado, hermanitas de mi corazón. Es allí la nueva Jerusalén. Eso nos lo explicaron los seres esmeralda y los seres dorados rubí de Urintia, exactamente. Entonces comprendemos, hermanitos, que estas lagunas, estas siete lagunas, que son estas siete ninfas sagradas, que son eh, la energía de las siete pléyades, donde se elevó la energía femenina del planeta a Resguardo, es la puerta a las dimensiones de luz en la Tierra. Y que nuevamente se van a aperturar a través de esa para que fluyan estas siete puertas, estas siete lagunas arcoíris de Lemuria, las siete puertas a las dimensiones de luz hacia Amatlán de Quetzalcoatl, donde se unifiquen nuevamente todas las tribus y pueda abrirse la nueva Jerusalén desde las dimensiones de luz en la tierra. La Lemuria y la Atlantis se unifican, hermanos, el corazón encendido y la mente divina nuevamente en el Mu que todos somos. ¿Cómo sientes la información? ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso este proceso, hermanos! Y también por eso en Argentina, en el llamado del agua argentina, que ya estoy por sacarte las inscripciones para que estés al pendiente. Ya todos los que me han pedido su lugar, ya los tengo anotaditos, no se preocupen, ya está, su lugar está contempladísimo. Eh, por eso también en Argentina, hermanos, primero comenzaremos por la labor que corresponde al perito, al glaciar perito moreno. Donde se presentó esta ciudad, esta puerta que da hacia la Antártida y que el glaciar Perito Moreno es un, es un portal a esa, a esa ciudad de, de la Antártida, una ciudad de hielo y de cristal, donde está las, el, el linaje del origen de nuestras 32 hebras que se tejen en la 33, el ADN Lemuriano. A esa, se encuentra en la Antártida, guard, resguardadito, y la puerta a ese punto es el glaciar Perito Moreno. Ahí activaremos un cristalito, por eso primero iremos a la parte de Lemuria, a activar nuestras 33 hebras. Después nos moveremos hacia Bariloche, hacia la parte de Bariloche también. Siete lagunas sagradas de Lemuria, que ahí se unifican, en esta parte que corresponde a Bariloche. De ahí nos moveremos entonces ya hacia la parte que es Buenos Aires al Río de la Plata, esa unidad, ese, ese, ese cordón umbilical eh, de platino con madre, con madre cósmica, con la creación, que despierta todo nuestro linaje, podemos nutrirnos desde allí. Y ahí en Magdalena, en la Plaza Central de Magdalena, se realizará una labor que es la libertad de la Argentina, para poder ir entonces ya a la piñal. Después ir al corazón, todo lo que es Lemuria, que comenzamos el recorrido, llegamos a la mente divina, a la piñal. Porque eso es lo que somos, todo lo que somos es unidad y solo desde allí se sostiene la quinta dimensión en la Tierra. Y es de donde ahora nos comenzamos ya a reconocer. Dime, ¿cómo sientes toda esta información, hermanos de mi corazón? Eh, en Santa María de los Buenos Aires, no ve ya, es Magdalena, se llama así, Magdalena el lugar al que iremos en, en, en Buenos Aires. Es Magdalena el lugar. Y tiene una placita ahí con un obelisco particular donde está el nudito que vamos a deshacer para poder llegar a la pineal. ¿Cómo sientes la información? ¿Cómo sientes la información, hermano de mi corazón? Estamos yendo a la unidad. Y todo este proceso que estamos vivenciando, que te sientes cansadito, es que estás unificando los protones de tu alma, que se ha dispersado en diferentes líneas de tiempo a partir del shock del alma, que en este portal eh, estamos dando la labor a través de este eclipse de unificar todos los protones álmicos, donde está el potencial de la unidad, para retornar a ser conciencia. Estamos unificando a la Eva y a la Dan origen al corazón no encendido y a la mente divina para hacer la conciencia iluminada a la Lemuria y al Atlantis que nunca han estado separados para hacer mu nuevamente en la tierra vale Cómo siente la información. El nombre original de Buenos Aires es Santa María. Ah, ya, ya entendí. Qué belleza, Santa María de los Buenos Aires. Me encanta. ¿Qué valor tiene la activación del primero de mayo en la Laguna de Siecha? El día de mañana ya lo voy a, ya lo voy a compartir en materia de terapias de sanación. El día de mañana lo vamos a compartir eh, porque bueno, requerimos verlo del traslado, todo eso. Y tenemos apenas muy poquitos días que nos indicaron que tendremos que ir. Así que ya el día de mañana compartiré de cuánto va a ser el valor para todos aquellos seres que resuenen. Vete agregando, hay un grupo de información que se llama Colombia, Colombia Información de Activaciones 2024. Vete agregando a ese al grupo que diga eh, información Colombia. En mi link tree, que yo ya puso por aquí los links tree. Ya lo puso para que te puedas agregar. Y también en mi Instagram, es en mi bio y en Facebook y YouTube, en la descripción de los videos, ahí está el link para aquellos seres que deseen hacer esta, esta apertura de las, eh, de las lagunas de Lemuria, de las aguas puras de Lemuria, eh, de las ninfas que han custodiado esta, esta información. Así que quien desee puede ser parte y también del que desee ser parte el 2 de mayo, allí en el Jardín Botánico, que será abierta la conexión para todos los seres que resuenen. Ahí nos veremos el día 2, pero avisaremos el punto de encuentro. Ahí Ahí en, en el mismo grupo del 1 y del 2 de mayo. ¿Ok? ¿Cómo siente la información? Qué momento tan magnificente, hermanos. Estamos unificándonos. Nunca hemos estado separados. Solo es aquí, en una mente limitadita y corta, no en la mente divina que sostenemos, sino en la mente limitada y cortita, estamos rompiendo los patrones, los esquemas y los programas que sentían que todo estaba separado. Y que eso llevó a que pusiéramos nudos y bloqueos en, toda esta, en una dimensión, en esta red, que es esta tercera dimensión en la que estamos trabajando. Así que estamos quitando las represas y los nudos que nosotros hemos colocado. Vamos a, a limpiar este proceso, hermanitos. La, la hermosa laguna desecha a la puerta a las siete lagunas de Lemuria, que ya se activan y se distribuyen por toda la red. Así que será un honor tu compañía, a mary Shea, un solo ser, un honor estar presente en este tiempo es maravilloso. Aquí John ya les puso en Instagram, guapo. Si lo puedes también colocar en Facebook y en YouTube el link, te lo voy a agradecer muchísimo para todos los seres que puedan resonar y que puedan acompañarnos tanto el primero como el dos. ¿Cómo sientes la información? Bienvenido, bendecido momento. Así que gracias por tu sí, hermano. Eres el unificador. Estás limpiando toda la basurita de existencias y estás siendo el unificador de toda la gran conciencia que siempre hemos sido. Gracias, Marisol Loya. Gracias, gracias. Todo mi amor y gratitud a cada uno. Y bueno, antes de irme, te recuerdo: este, este sábado no tendremos conexión, porque tendremos una conexión especial el próximo lunes. 8 de abril, así fue indicado, tendremos una conexión especial donde conectaremos con la vulva de madre cósmica, este agujero negro sagrado, a través de este eclipse, donde todas las líneas de tiempo van a converger y podemos recuperar, recobrar todos los protones de nuestra alma dispersos en las experiencias donde nuestra alma se ha choqueado. Así que vivenciaremos esta conexión especial, es totalmente gratuita, va a ser por Facebook, por YouTube y por Instagram. Eh, yo te voy a publicar el horario, si no me equivoco, va a ser a las 11. 11 horas o a las 12 horas de Ciudad de México, te digo bien exactamente si va a ser 11 o 12 horas de Ciudad de México este lunes 8. No te lo pierdas. Y nos vemos el próximo domingo, 14 de abril, en la quinta conexión de las 12 Sagradas Familias, el ADN Crístico, la activación del puente Arcoíris. Hermanos, a través de estas 12 Sagradas Familias, estamos recobrando toda nuestra información, la información guardada en nuestro ADN. Estamos siendo el puente de Lemuria y de Atlantis que se unifican en nosotros. Cada conexión para los hermanitos que han estado. La verdad que ha sido, ¿qué te puedo decir? Ha sido sorprendente, magnificente. Cada, cada conexión va superando toda expectativa mía. Aquí hay muchos de nuestros hermanitos que, que van siendo partes, que van siendo parte y no me dejarán mentir. En verdad que vuela tu cabecita. Así que, si razón en ti, estás a tiempo de ser parte. El cupo es limitado, no me han permitido ampliar la sala, así que es de 100 seres el cupo para la conexión del domingo 14. Por favor. Si razón en ti, estás a tiempo de ser parte. Agrégate. Y a todos los que ya nos vienen acompañando en el camino, inscríbanse rápido para que sigamos caminando juntos, será un honor. Y el próximo eh, martes, martes, perdóname, viernes 12 de abril, viernes 12 de abril, tendremos la masterclass gratuita. Una masterclass gratuita con la bolita fuego shantico. Tendremos la masterclass gratuita con la bolita fuego shántico donde vivenciaremos la iniciación del Maestro del Fuego. Una gran información del fuego que nos ha sido indicado transmitir. Así que, si resonan en ti, agrégate al grupo de la Masterclass. Se va a pasar el link al grupo de la Masterclass. No se va a ampliar la sala. Por favor, sé generoso, sé paciente. Va a ser para solo 100 seres. No me han permitido ampliar las salas. Cuando así me lo permitan, créeme, yo voy a ser la primera que lo va a ampliar. Y a mí ya me gustaría que fuéramos los 300, ¿ok? Así que hasta el momento que me lo indiquen. Por lo pronto seguirá siendo de 100 seres esta masterclass. Recuerda que se llena rápidamente. Desde una hora antes llegan varios hermanitos. Las últimas eh, cuatro masterclass, media hora antes de comenzar la, la masterclass, se ha llenado la sala. Así que... Llega con tiempo. Si corresponde, estarás allí. Y si no, lo subiremos para el, el, el primer mayo de, el primer sábado de mayo, lo subiremos para aquellos que no puedan ser parte. ¿OK? Así que nos vemos. El lunes 8 en la conexión especial, nos vemos el viernes 12 en la masterclass gratuita que tendremos de la iniciación de los maestros del fuego con la boleta Fuego Sántico. Y el domingo 14 nos encontramos en las 12 Sagradas Familias, el ADN Crístico. Agregate a los grupos de información, nos vemos primero y 12 de mayo en las, en las actividades, activaciones planetarias que tendremos en, en, el, en la laguna de Secha, las siete, las siete lagunas de Lemuria y que tendremos en el Jardín Botánico, el Templo... el templo de afinación atlante de la madre Isis el día 2. Así que agrégate al grupo para que reserves tu espacio, por favor. ¿Vale? ¿Cómo sientes la información, hermanitos de mi corazón? Y está tal pendiente porque ya estoy en un par de semanitas a lo mucho de compartirte las inscripciones para el llamado del agua argentina, todo este recorrido que haremos desde Perito Moreno, los tres cristales de la frecuencia eh, de la misericordia y la gracia que activaremos para diluir los programas que... Eh, que se estén anclando en Argentina, que todavía no sé cuáles van a ser, yo te lo voy a, te lo voy a compartir y poder abrir esa pínea planetaria que sostenga entonces la quinta dimensión en la Tierra. Va a ser un gran honor tu compañía, hermanos de mi corazón. Estate atento y estate preparado. Gracias por tu compañía, gracias por compartir este en vivo. Nos vemos en la conexión especial este lunes 8. Te mando un besito, todo mi amor. Gracias, Milif, gracias, Estelita. Gracias por compartir este mensaje para que llegue la información hacia quien corresponda. Y nos vemos el próximo lunes, mi Betty. Gracias, Son Rosal. Gracias a todos. Nos amo infinito. Me despido primero de Facebook y de YouTube. Gracias a todos. Nos amo. Integran la llave, integran la llave del encendido del transformador que todos somos. Que es este, esta, esta llavecita que te pongo aquí antes de irme. Te la vuelvo a poner para que la veas. ¿Vale? Intégrala. Esta es la llave que apertura el gran transformador que cada uno de nosotros somos y con lo cual entonces los transformadores encendidos pudieron encender la pirámide del sol de Teotihuacán como la nueva pirámide de conexión al sol origen y a Orión, la nueva Keops en América. ¿Ok? Ahí están mis redes sociales. Ahí la puedes ver, hermanito de mi corazón. Te mando un besito y todo mi amor. Gracias a todos. Nos amo. Bye bye.